Tras el anuncio de que el padre Rogelio Cruz sería trasladado a Colombia el próximo 19, sectores de la sociedad civil como de la Iglesia Católica se han pronunciado. El sacerdote Rogelio Cruz confirmó el pasado jueves que recibió una orden de traslado a Colombia emitida por la congregación salesiana y aseguró que no se irá del país. Yo no me voy a ir a Colombia, sí, tal y como me la dieron yo no me voy, porque las motivaciones son que separarme totalmente de la lucha de la gente y del contacto con el pueblo. Y yo lo que sé hacer es trabajar por los pobres y con la gente. Y lo que quiero es seguir, en ese caso, trabajando con los pobres y con la gente humilde, única y exclusivamente. Y si ese puesto, si ese lugar no está dentro de la institución a la cual pertenezco, efectivamente lo que me están proponiendo en este momento no es posible. Además, detrás de eso están también las mineras. La semana pasada vinieron desde Santo Domingo a decirme que tanto Falcón como la Gold Quest estuvieron en un medio de comunicación. Y las últimas expresiones de ellos fueron que de alguna forma me van a sacar de circulación. Está todo vinculado, pues por lo tanto es una forma de complicidad con el mal, y yo no voy a permitir bajar una circunstancia. Yo lo que quiero es trabajar con los pobres y con la gente, y si no hay un espacio, lo construiré. El espacio. NTN, Robinson Polanco.